Empezamos a terminar con el recorrido de los principios penales conforme a la visión de Zaffaroni, y en este sentido nos tenemos que meter específicamente en aquellos principios que el autor denomina que surgen del mandato republicano de gobierno. Es importante destacar una cosa, porque esta, si se quiere, catalogación o este catálogo que lleva adelante el autor de los principios que derivan del mandato republicano de gobierno, es una categoría que el autor estructura en el marco de su manual conjuntamente con Alagia y con Slocard. Sin embargo, cuando nos vamos a su libro original más grande, en donde también lo hace con Alagia y con Slocard, él dice que esta categoría no se denomina como principios derivados del mandato republicano de gobierno, sino que son principios que simplemente protegen al Estado de Derecho. Y en ese contexto, el primer principio que desarrolla el autor dentro de esta idea de la búsqueda de proteger el Estado de Derecho o el mandato republicano de gobierno es el denominado principio de acotamiento material. Vamos a entender un poco de qué se trata justamente este principio de acotamiento material. Básicamente lo que dice aquí el autor es que si bien los tratados internacionales y la Constitución Nacional establecen una gran cantidad de garantías para proteger a los individuos, la realidad es que los principios que estos últimos desarrollan no tienen el suficiente contenido material para poder evitar justamente que se verifiquen arbitrariedades de parte del poder punitivo del Estado. Es decir, lo que dice el autor es que los principios que desarrollan la Constitución y los tratados internacionales no tienen la suficiente capacidad para poder evitar que el Estado arbitrariamente utilice el poder penal en contra de las libertades individuales de los ciudadanos. En ese sentido, puntualmente lo que destaca el autor es que uno de estos principios que son, si se quiere, importantes y que tienen una cierta fortaleza para poder limitar el poder punitivo del Estado es aquel establecido específicamente en el artículo 19 de la Constitución, que impide justamente que el Estado se entrometa en la vida íntima de las personas. Sin embargo, el autor señala que dentro del principio de acotamiento material nos encontraríamos con tres subprincipios que, si efectivamente se aplicaran, lo que se lograría es que esa búsqueda de la Constitución y de los tratados internacionales de limitar verdaderamente el poder punitivo del Estado efectivamente se logre. Frente a ello, vamos a analizar entonces estos tres subprincipios que saldrían o surgirían del principio de acotamiento material y frente a ello entender de manera completa esta cuestión, este principio puntual, que es en definitiva el núcleo del video. Primero de estos subprincipios que el autor estructura dentro del marco del principio de acotamiento material es el principio de proscripción de la burda inidoneidad del poder punitivo del Estado. Este subprincipio, más allá de que su nombre es bastante complejo, básicamente significa, o a lo que apunta el autor, es que en el pasado muchas veces los conflictos que se suscitaban entre las personas eran resueltos por parte de estas últimas sin la necesidad de la intervención del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo lo que sucedió, según lo que destaca Zaffaroni, fue que se verificó una confiscación de ese conflicto por parte del Estado. Entonces, como por ejemplo, como para que se entienda, antes yo por ahí me peleaba con un sujeto B y resolvíamos nuestro conflicto por nuestras propias manos, digamos. Era una cuestión, si se quiere, de un duelo o una batalla entre los dos y en última instancia nos arreglábamos. Sin embargo, con, si se quiere, la complejización o la modernización de la sociedad, el Estado se empezó a involucrar justamente en esos conflictos y lo que hizo fue confiscarlos. Entonces lo que dice Zaffaroni a partir de esta lógica es que hoy en día, en la actualidad, muchas veces hay conflictos que se suscitan entre las personas que pueden ser resueltos por parte de estas últimas y en su lugar el Estado se entromete para ganar, si se quiere, rédito público, para lograr, si se quiere, una aceptación social desde un punto de vista político y en lugar justamente de dejar que las personas resuelvan sus conflictos por sí mismos, lo que hace justamente es expropiarlo y complejizar aún más esa controversia que se dio entre las dos personas. Y frente a ello, lo que tiene que hacer justamente el derecho penal, si se quiere, es evitar esta confiscación de conflictos en donde innecesariamente el Estado se entromete. El segundo de los subprincipios que estructura el autor dentro del marco del principio del acotamiento material es el subprincipio de proscripción de la grosera inidoneidad de la criminalización. Es decir, a diferencia del subprincipio anterior, que es el principio de proscripción de la burda inidoneidad del poder punitivo, este es el principio de proscripción de la grosera inidoneidad de la criminalización. Por eso podríamos decir que en definitiva este segundo subprincipio es un derivado del anterior. Y básicamente a lo que apunta el autor es que hay ciertos conflictos que se suscitan en la sociedad que ya son resueltos por parte de esta última y que claramente se demuestran que estas formas de solución de estos conflictos son las mejores. Por ejemplo, un caso de ellos sería el mar, o por lo menos el ejemplo que señala el autor, es el
tema del consumo de estupefacientes. Claramente está demostrado desde un punto de vista social y desde un punto de vista científico que el consumo de estupefacientes ha sido resuelto o ha sido correctamente resuelto por parte de los tratamientos terapéuticos o de los tratamientos de parte de la medicina. Por ende, sería absolutamente, digamos, erróneo involucrar el poder penal, involucrar justamente el poder punitivo para poder solucionar o para intentar solucionar los problemas relativos al consumo de estupefacientes. En este sentido, ustedes se preguntarán, che, pero es muy similar este subprincipio en relación al anterior. Y aquí Zaffaroni, por lo menos de acuerdo a lo que él señala, la diferencia radicaría en que en el primer supuesto el autor propone como solución la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, en este segundo subprincipio lo que propone aquí el autor no es la inconstitucionalidad de la ley, sino simplemente elegir como forma de solución del conflicto aquel que normalmente es aceptado por parte de la sociedad. En el ejemplo que le dije recién, sería específicamente que la persona sea tratada terapéuticamente o medicinalmente para que justamente deje de consumir estupefacientes y de ese modo no se configuren afectaciones a bienes jurídicos de terceros. El último de estos tres subprincipios es el subprincipio de máxima limitación de la respuesta contingente, que es una frase que el autor ha señalado que sacó puntualmente de un criminólogo que se llama Alessandro Baratta. Es justamente un autor italiano que básicamente lo que dice es que muchas veces se estructuran tipos penales, se crean leyes penales en virtud justamente de el clamor popular y de los medios masivos de comunicación, y no porque necesariamente sea necesario que se configuren esas leyes penales. En ese sentido, lo que propone el autor es que nosotros tengamos, si se quiere, una suerte de responsabilidad, digamos, ética y sobre todo ciudadana y legislativa y técnico-jurídica en el momento de determinar cuándo vamos a crear una ley penal o no, porque justamente muchas veces ella puede derivarse de más bien del clamor popular, del fuego del momento, y no porque realmente sea necesario, y de ese modo, si nosotros creamos una ley penal sin que sea necesario, estaríamos habilitando o tendríamos más chances de que se habilite arbitrariamente el poder punitivo del Estado y que frente a ello se afecten las garantías individuales. Para desarrollar esta idea, el autor hace referencia a una expresión, a un término que puntualmente hace un autor español muy conocido y que yo sigo bastante, que es Jesús María Silva Sánchez, en donde básicamente lo que dice Zaffaroni, parafraseando a Jesús María Silva Sánchez, es que antes del siglo XX, específicamente en el siglo XIX, había una velocidad del derecho penal, que es en donde se veían los delitos más cotidianos o los más conocidos, el homicidio, el robo, etcétera, lo que se conoce como el derecho penal nuclear. Sin embargo, con el siglo XX, en el siglo XX, ya con el avance de las tecnologías y de, si se quiere, de los riesgos que llevamos adelante los seres humanos en el momento de emprender nuestros comportamientos, como por ejemplo andar en automóvil, andar en avión, etcétera, esa cantidad de tipos penales se amplificó. Y en este sentido, lo que señala Zaffaroni es que nosotros tenemos que evitar que ese conjunto de tipos penales se siga amplificando, porque si lo dejamos avanzar, entonces se podrán verificar muchas arbitrariedades o muchas posibilidades de que el Estado arbitrariamente utilice esas normas penales para afectar las libertades individuales de los ciudadanos. En ese sentido, para poder evitar justamente esta amplificación de las leyes penales, el autor propone tener en consideración todos los principios penales que vimos hasta recién para lograr una efectiva limitación al poder punitivo del Estado. A modo de resumen, lo que tenemos que decir es que el principio de acotamiento material que lleva adelante Zaffaroni consiste efectivamente en aumentar la capacidad de limitación que tienen los principios penales que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales, porque, según el autor, estos últimos no tendrían esa suficiente capacidad limitativa que se requiere para proteger a las personas. En ese sentido, el autor desarrolla tres subprincipios. El primero de ellos es el principio de proscripción de la burda inidoneidad del poder punitivo del Estado, y el segundo de ellos, que deriva del anterior, que es el principio de proscripción de la grosera inidoneidad de la criminalización. Básicamente, estos dos subprincipios consisten en que hay ciertos conflictos que se dan entre las personas que ya son susceptibles de ser resueltos por parte de estas últimas. Es decir, hay controversias que se dan entre las personas en donde no es necesario que se entrometa el poder penal, porque la sociedad ya sabe cómo resolverlos. Un ejemplo de ello sería el tema de los toxicodependientes, en donde claramente los tratamientos terapéuticos son aquellos que, digamos, pueden dar una solución justamente a una adicción.
Y en tercer lugar nos encontramos con el principio de máxima limitación de la respuesta contingente, que básicamente indica que hay ciertos casos en donde se crean leyes penales producto de un clamor popular en el marco de un contexto situacional determinado. Y en este sentido lo que dice el autor es que no nos tenemos que dejar llevar siempre por ese clamor popular, porque muchas veces ese clamor popular es irresponsable y nos hace crear mayores habilitaciones al poder punitivo del Estado, porque en definitiva cuando nosotros, digamos, tipificamos un determinado comportamiento y lo consideramos como delito, lo que estamos haciendo es otorgarle una mayor posibilidad al Estado de que efectivamente reprima a las personas y que limite sus libertades individuales. En este sentido, lo que dice el autor es que nosotros tenemos que ser muy responsables para evitar que esa habilitación del poder punitivo del Estado sea arbitraria y de ese modo se afecten garantías constitucionales muy importantes. Espero que les haya gustado este video y como les digo siempre, esto es un canal simplemente aproximativo, o por lo menos por ahora estamos haciendo videos solamente aproximativos. Siempre se puede ahondar mucho más, como por ejemplo en el tema este de la confiscación del conflicto de parte del Estado. Es una cuestión que ha sido sumamente desarrollada en el marco del proceso penal y del derecho procesal penal. Autores como Mayer, Binder lo desarrollan muy profundamente, más allá de Zaffaroni, y en ese sentido siempre se puede profundizar. Como les decía recién, espero que les haya gustado mi video y si efectivamente fue así, pónganle me gusta, suscríbanse a mi canal para futuro contenido y de ese modo también realmente a mí me ayudan un montón. Espero que anden muy bien, les mando un saludo a todos.